Bienvenido, hoy es nuestro día de gran celebración porque Jesús ha resucitado. Eso es lo que nuestra fe cristiana hoy está conmemorando. Y aquí en la iglesia de Crossbridge, Miami Spring, lo estamos hoy celebrando y por eso hemos preparado un hermoso tiempo de adoración como familia. Hoy también estaremos terminando en el Evangelio de Marcos la serie que hemos venido teniendo por varios domingos, porque hoy estaremos alcanzando el último capítulo de este Evangelio, el capítulo 16, pero es un capítulo glorioso, porque es el capítulo que nos habla de la resurrección de Cristo Jesús. Te animo a que hagas todo lo posible por siempre mantenerte conectado con nosotros, ayúdanos a alcanzar a otras personas, tus amigos tus familiares, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, comparte también con ellos este video y ven, participa con nosotros también en los servicios de manera presencial, todos los domingos 10 de la mañana en inglés, 11 y media en español. Acompáñame ahora orando para que Dios hable a nuestros corazones, para que Él sea exaltado. Padre amado, gracias. Porque en nuestra fe, en tu palabra, en ti como Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está envuelta una gran esperanza. Porque la evidencia dice que Jesús se levantó. Por eso la tumba está vacía. A diferencia de todas las demás religiones, a quien adoramos no es un ser que quedó muerto y que simplemente está siendo recordado en la historia, sino alguien que rompió el poder de la muerte y podemos tener una comunión personal con Él cada día. Te adoramos y te exaltamos por eso. Señor, cada día danos sabiduría para conocerte, para amarte, para servirte. Enamóranos de tu palabra y haznos útil en medio de la comunidad. Que podamos tender una mano a aquellos que estén necesitados. Que podamos hacer una oración, que podamos dar un consejo. Que podamos escuchar a quien está necesitado. Y Padre, sé tu propicio por medio de tu misericordia y de tu gracia. Aquellos que en este momento están clamando a ti y pidiendo una provisión tuya. Glorifícate por medio de la meditación de tu palabra. Háblanos al corazón, edifícanos. Y gracias Señor. Porque Jesús se levantó y por lo tanto le estamos esperando que venga por segunda vez. En el precioso nombre de Jesús oramos para tu honra y tu gloria. Amén. Muy bien, en el día de hoy hemos llegado a nuestro último capítulo del libro de Marcos, lo que significa que hoy estamos terminando nuestra serie, los últimos tres. Y como estamos celebrando el evento más importante de la fe cristiana, la resurrección de Cristo en el día de hoy, entonces el título para este sermón es La Victoria. Acompáñenme leyendo en Marcos capítulo 16, los versículos 1 al 8, que dicen así: Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo de, del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. En el día de hoy yo quiero examinar este pasaje a la luz de dos conceptos. El primero, el amor que hacia Jesús tenían estas mujeres que fueron a la tumba. Y el segundo de ellos, la incapacidad humana para creer quién es Cristo y su obra, a menos que Dios nos conceda por gracia ese don de poder creer. Pero antes de abordar estos dos conceptos, quiero observar algunos detalles que son narrados por Marcos. Les dije en una ocasión anterior, que el evangelio de Marcos es bastante conciso, si se quiere, bastante corto y en algunas ocasiones hasta parco para hablar de los acontecimientos. Se concentra en los hechos y no nos da muchos detalles. Es al leer los pasajes paralelos de los otros evangelios que nos damos cuenta que existen interpolaciones que podemos hacer, es decir, Podemos introducir otros detalles en los eventos que Marcos nos ha narrado al compararlo con los pasajes paralelos y así poder tener un cuadro más claro, más amplio, una mejor comprensión de lo que ha sido relatado. Veamos algunos de esos detalles. Marcos comienza diciendo cuando pasó el sábado. Esto debe entenderse que es a la caída del sol del día sábado. O sea que para nosotros, cuando cae el sol, todavía sigue siendo el mismo día, el sábado, no es domingo todavía. Pero para la cultura judía no, porque la forma que ellos tenían de contar los días era de la caída del sol a la nueva caída del sol. Marcos nos dice, cuando pasó el sábado, las mujeres compraron especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Esto no pudo ser hecho muy temprano el domingo, porque la narración nos dice justamente que ellas salen hacia la tumba muy temprano, apenas a la salida del sol, ya se están dirigiendo hacia la tumba. Dice así, muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Estas tres mujeres que Marcos menciona, que compraron estas especies para ungir el cuerpo del Señor, son las mismas tres que en el capítulo anterior el mismo evangelista destaca del grupo de mujeres que están observando desde lejos la crucifixión. Nos deja saber que María Magdalena y María, la madre de Jacobo, vieron el lugar donde José de Arimatea colocó el cuerpo de Jesús. Es decir, que ellas conocían el lugar exacto de donde quedaba la tumba. Comparando el relato de crucifixión que hace Mateo con el de Marcos, también podemos deducir que Salomé es la esposa de Zebedeo. Es decir, la madre de Juan y de Jacobo, discípulos apóstoles del Señor Jesús. Entre los versículos 3 y 4 de lo que narra Marcos, existe una interpolación que podemos hacer, tomando, como les dije anteriormente, el relato de Mateo. Esta interpolación nos deja saber cómo fue removida la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Así que, si tomamos ambos evangelios y en medio del versículo 3 y 4 introducimos lo que relata Mateo, leeríamos más o menos así. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. O sea que muy probablemente mientras ellas iban caminando hacia la tumba, ocurrió este violento terremoto que nos narra Mateo. Sorprendió a estas mujeres en camino hacia la tumba. Ellas ya tenían listos las especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor, pero tenían un gran problema. ¿Quién les iba a mover la gran piedra que tapaba la entrada de la tumba? Los apóstoles no se encontraban con ellas. Se necesitaba la fuerza de varios hombres a la vez para poder mover esta gran piedra. Pero el relato de Marcos dice que cuando estuvieron frente a la tumba, otra versión dice que cuando levantaron los ojos, cuando fijaron la mirada, en la tumba, en la entrada, pudieron darse cuenta que la dificultad había sido resuelta, la dificultad había sido quitada. Dios había movido su mano a través de un ángel para dejar libre la entrada de la tumba. Hasta la guardia que había sido dejada allí para custodiar que nadie intentara robarse el cuerpo del Señor había dejado de ser un obstáculo para la intención que ellas tenían de ungir el cuerpo inerte del Señor. Ahora, Marcos no se ocupa de ninguno de estos detalles. Solo nos cuenta el hecho de que la piedra fue movida sin decirnos cómo. Veamos otro detalle en la narración según Marcos. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno. Esto fue lo que el ángel dentro de la tumba... Les dijo a las mujeres: Me llamó mucho la atención por qué el ángel usó estas palabras, este calificativo. Él hubiera podido decir: Ustedes buscan a Jesús, el Hijo de Dios, o ustedes buscan a Jesús, el Señor, pero usó el término nazareno, si bien significa que era, es alguien natural de Nazaret. Quienes comúnmente en la época de Jesús usaban esta expresión lo hacían para resaltar que Nazaret era una población sin importancia. Quiere decir que en esta expresión había un sentido despectivo para dirigirse al Señor Jesús. El mismo Señor Jesús nunca se avergonzó de ser llamado perteneciente a Nazaret. Así Él se le presentó a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, según Hechos 22.8. Además, Mateo 2.23 nos dice que Jesús fue a vivir a Nazaret para que se cumpliera lo que habían profetizado desde el Antiguo Testamento, que Él sería llamado de Nazaret o Nazareno. Pero realmente el ángel está usando esta misma expresión, porque lo especial de esta palabra de Nazaret en hebreo es que procede de otra palabra que es ser. y esta palabra significa renuevo, significa retoño, tal como lo anunciaron los profetas que sería el Mesías. Así que el ángel le está diciendo a las mujeres: yo sé que ustedes están buscando a quien es el retoño, el renuevo, la novedad de vida. Por eso no está aquí en la tumba. Quien parecía no tener importancia es nada menos que el renuevo de Dios, quien hace que todas las cosas sean nuevas, quien comunica la nueva vida de Dios. Quien murió en debilidad humana es el retoño, la nueva vida. Y no podía ser contenido por la tumba, porque habría de resucitar. Mateo también nos permite hacer otra interpolación, nos permite meternos en medio del relato de Marcos y nos deja saber que cuando las mujeres salieron corriendo de la tumba, cuando salieron huyendo literalmente, dice Marcos, no solo iban temblorosas y desconcertadas, sino que Mateo dice que también iban con gozo. Es decir, que ellas acababan de recibir ese tipo de noticias, que son buenas, pero que nos toman de sorpresa y que en un momento dado nos desconciertan y hasta nos asustan un poco. Ellas fueron a dar la noticia a los discípulos y en ese trayecto es cuando Jesús se les aparece. Aunque Marcos no nos dice nada de eso. Él les sale al encuentro y ellas pueden ver al Señor resucitado. Literalmente podemos decir que tuvieron un encuentro con el Señor resucitado. Y es ahora el propio Señor quien las envía para que vayan y comuniquen la noticia, para que le digan a los discípulos que vayan a Galilea, que ahí podrán nuevamente encontrarse con Jesús que ha resucitado. Al leer los pasajes paralelos de los otros evangelios y complementarlos con Marcos, entonces, resaltan estos dos conceptos que yo quiero transmitirlos hoy y que son mis dos puntos principales en este sermón. El primero de ellos, el amor tan especial que tenían estas mujeres hacia Jesús. Lo que movió a estas mujeres a comprar las especies aromáticas, a preparar el ungüento, a ir a la tumba tan temprano, apenas salido el sol, tuvo que ser necesariamente el amor que ellas tenían por Jesús. Nada las hizo desistir de este propósito, de honrar el cuerpo de Jesús que no había sido bien preparado para la sepultura a causa de la prisa con que tuvo que ser sepultado por la llegada del día de reposo del famoso sabad bañar los cuerpos ungirlos envolverlos en sábanas en lienzos con las especies aromáticas colocar el sudario en, en, en la cabeza de, de la persona que había muerto era algo que se hacía para expresar amor respeto, honra por ese ser que había partido. Imagínate cómo te sentirías para que entendamos un poquito el sentimiento de estas mujeres. ¿Cómo te podrías sentir tú si acabas de perder a un ser muy amado? Y te comunican que no tienes tiempo para velarlo ni para enterrarlo, sino que rápidamente tienes que colocarlo en una fosa común y tienes que irte, tienes que abandonar el lugar. Ese fue el mismo sentimiento que estas mujeres tuvieron el viernes a la caída del sol, que ya entonces ellas preparan comprar las especies para cuando tengan la oportunidad, para cuando termine el día de reposo, poder tratar de terminar la tarea que no pudo ser hecha a causa de la rapidez con que se llevaron las cosas. Nada hizo que estas mujeres desistieran de darle un adecuado entierro al cuerpo del Señor, ni siquiera el hecho de que ya había sido enterrado. Ni siquiera el trauma que ellas tuvieron que vivir tan fuerte al ser testigos de la pasión y de la muerte de Cristo en la cruz de cuando fue tratado como el peor de los criminales. Ni siquiera todo el sentimiento de dolor, de tristeza, de desilusión que tuvieron que experimentar debido a que toda su esperanza mesiánica en Jesús aparentemente había terminado en el peor de los fracasos. Nada las hizo desistir. Ni siquiera el hecho de tener que identificarse en este momento como seguidora de jesús en los peores momentos en momentos que identificarse como seguidor de jesús era totalmente impopular vergonzoso y hasta peligroso pero su sentimiento de amor por jesús fue más fuerte que cualquier otro obstáculo ahora si bien nosotros podemos admirar tan sentimiento y tal determinación, y hasta podemos aprender de él, no podemos dejar de ver también una gran verdad y no podemos dejar de notarla y de mencionarla. Tiene que ver con la pregunta que los ángeles le hacen a las mujeres según Lucas, Lucas 24, 5 y 6. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Esto me lleva entonces a mi segundo punto, la segunda enseñanza bajo la cual quiero mirar este relato: la incapacidad humana para creer quién es Cristo y en su obra, a menos que Dios nos conceda esa gracia. Voy a explicarlo a través de tres subpuntos. En primer lugar, letra A. La verdadera fe cristiana es imposible sin una intervención externa sobrenatural. Debido a nuestro estado natural de seres caídos y quebrantados por el pecado, nadie tiene la capacidad de tener una fe genuina en Cristo sin una intervención externa, sin una intervención que venga directamente de Dios. Jesús mismo en varias ocasiones les había estado diciendo a sus seguidores que Él iba a resucitar al tercer día. Esto lo registran todos los evangelios. Hasta sus enemigos conocían de estas declaraciones y por eso tomaron la precaución de colocar una guardia para custodiar la entrada de la tumba. Por eso tomaron la precaución de sellar la piedra que estaba tapando la entrada, que al removerla se convertía en un delito contra el imperio. Lo sorprendente es que no encontramos a ninguno de los seguidores de Jesús acampando al pie de la tumba esperando que la resurrección sucediera. Cuando las mujeres creyeron al fin al ver las evidencias, y les anunciaron a los discípulos que el Señor había resucitado, dice el Evangelio de Lucas, que a ellos les parecieron locura las palabras de ellas. Las mujeres fueron a una tumba buscando un cuerpo inerte, un cuerpo muerto. Ellas no habían entendido, ellas no habían creído lo que Jesús les había anunciado muchas veces con respecto a su resurrección. El Evangelio de Juan nos cuenta que María Magdalena estuvo dispuesta a ir, buscar y llevarse el cuerpo muerto para ofrecer las adecuadas honras fúnebres. Es de alguna manera un amor que se ha quedado suspendido en el pasado, un amor que está atrapado en el pasado, un amor apegado a alguien que ya no está, un amor solo a un recuerdo. De alguna manera, hoy en día, hay personas que tienen gratitud a Dios, que experimentan amor a Dios, pero es un amor como hacia un muerto. No es una relación con Dios resucitado. No es una relación real como la que enseña la palabra de Dios. Una fe genuina. Una fe salvadora en Jesucristo no es posible, sino únicamente a través de que Dios intervenga. No es posible solamente en nuestra propia capacidad, sino que necesitamos la intervención de la gracia de Dios. Podemos tener todas las evidencias frente a nosotros. El mensaje puede ser muy claro. Pero existe una tremenda ceguera espiritual que nos impide ver con claridad, como lo declara 2 de Corintios, capítulo 4, los versos 3 y 4. Así que necesitamos tener una intervención sobrenatural de parte de Dios para poder creer. En segundo lugar, letra B, la verdadera fe cristiana es racional también. Hasta este momento, con lo que yo les he dicho, les he estado diciendo que la fe no es únicamente un proceso racional, es un encuentro sobrenatural y personal con Cristo mismo. Pero aunque es mucho más que algo racional, tampoco es menos que eso. Existían componentes culturales, racionales, por los cuales... No encontramos a ninguno de los seguidores de Cristo esperando al lado de la tumba el milagro de la resurrección. Ni los griegos ni los romanos creían en la resurrección. Los hebreos estaban divididos entre quienes no creían en la posibilidad de la resurrección y aquellos que creían en una resurrección general para los justos al final de los tiempos. Ellos no compartían la misma visión grecorromana, pero racionalmente no estaban esperando una resurrección para un solo individuo. Cultural y teológicamente tampoco aceptaban que un ser humano pudiera ser el Hijo de Dios. El concepto acerca de Dios era tan alto y sublime que era imposible para ellos que un ser humano pudiera ser Dios. A pesar de todos los milagros realizados por Jesús, incluyendo las resurrecciones que él hizo, y a pesar de haberle escuchado decir en muchas ocasiones que él se levantaría al tercer día, que él resucitaría de en medio de los muertos, todos esos factores culturales, racionales, unidos a la incapacidad humana de creer sin la ayuda divina, les hicieron a ellos imposible esperar que Jesús se levantara al tercer día como lo hizo. Así que encontramos de una manera irónica a los discípulos del Señor tan incrédulos como el hombre moderno. Ellos también necesitaban tiempo para observar y para analizar las evidencias. La fe tiene un componente racional muy importante. Las mujeres creyeron. Cuando ellos vier, cuando vieron la tumba vacía, vieron los lienzos, vieron el sudario, vieron cada cosa colocado en el lugar donde había sido colocado el cuerpo. Y aparte de eso, oyeron el mensaje de los ángeles que Lucas registra en el capítulo 24, del 6 al 8. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y entonces dice el texto: Entonces ellas se acordaron de sus palabras. La fe es un acto que involucra a toda la persona, involucra a tu intelecto. Tu intelecto debe estar totalmente comprometido de igual manera que tu voluntad y tus emociones. No se trata de tratar de aceptar algo como verdad que no es verdad. La verdadera fe cristiana dice, no creas en el cristianismo porque sea emocionante, práctico y relevante. Cree porque es verdad. Porque si no es verdad, al final... No será práctico, ni emocionante, ni relevante. Y en tercer lugar, letra C, la verdadera fe cristiana viene por gracia a nuestra vida. Las mujeres fueron con mucha determinación y amor a la tumba, buscando el cuerpo de Jesús, pero estaban buscando al Jesús equivocado, a un Jesús muerto. Un Jesús infinitamente más pequeño de lo que Él es en verdad. Así que Él mismo tuvo que salirles al encuentro. Ellas nunca lo hubieran podido encontrar a menos que el Señor se les hubiera presentado. Y el Señor como buen pastor que es, se les presentó y les llamó por su nombre. Juan 10 nos hace esta comparación, este paralelo de Jesús con un buen pastor y dice en los versículos 2 al 4, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Lucas 19, 10 nos dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No son nuestros esfuerzos los que nos permite hallar al Señor. Él gentilmente ha venido hacia nosotros. Por medio del mensaje del Evangelio, Dios nos ha llamado de manera personal. Y el llamado que nos ha hecho es a colocar nuestra fe en la persona de Jesús y en su obra, reconociéndole como Dios hecho hombre que murió en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados y resucitó levantándose victorioso, confirmando que toda la obra de la redención en nuestro favor quedó totalmente terminada. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra futura resurrección para vida y no para muerte y condenación eterna. La resurrección de Cristo es la demostración de que todo cuanto Él dijo e hizo es verdad. Es la total victoria que garantiza que toda la obra de la creación será restaurada a su propósito original de servir y honrar la autoridad y el gobierno de Dios. La resurrección de Jesús es la demostración de que Él vino a pagar una deuda que no debía, que no tenía, pagarla porque nosotros sí teníamos esa deuda y no podíamos pagarla. ¿Cuál es la conclusión en esta mañana? Así como Jesús envió a las mujeres a comunicar este precioso mensaje de la resurrección, el Evangelio completo, cada uno de nosotros como verdaderos creyentes hemos sido comisionados por el mismo Señor Jesús en su palabra para ir a anunciar el mensaje del Evangelio. La orden que se nos ha dado, Marcos la registra de la siguiente manera en Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Un verdadero creyente es aquel que cree que la muerte de Jesús es el pago totalmente suficiente para obtener el perdón de los pecados mediante la fe. Y está convencido que la resurrección de Cristo es la confirmación de que ese pago fue totalmente aceptado por Dios el Padre. Y por eso hay redención y reconciliación para todo el que es llamado al arrepentimiento y fe mediante el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio es la buena noticia que anuncia que Cristo está vivo. Resucitó entre los muertos y regresará por segunda vez. No lo busques en una tumba. No lo busques en un amor que aunque tenga gratitud, esté apegado simplemente al pasado, atrapado en el pasado. Búscalo en su palabra en una relación dinámica día tras día, dirigida por la gracia de Dios en el poder del Espíritu Santo. Ven a Él con toda gratitud, fe y arrepentimiento para una relación personal con el Cristo resucitado. Acompáñame orando en este momento. Padre, toda honra, toda gloria, toda exaltación te pertenece a ti. Gracias por las palabras extraordinarias de este Evangelio, que anuncian que la tumba no pudo retener a Jesús, que la muerte fue vencida, porque tal como fue planeado y profetizado, al tercer día Él se levantó de entre los muertos. Y esto confirma su victoria y por ende garantiza nuestra resurrección para vida. Gracias por tanto amor. Enséñanos a tener una relación personal contigo real, no imaginaria, no apegada a nuestros moldes, a nuestros conceptos, sino conforme a la revelación de tu palabra. Y enséñanos a vivir realmente en ese encuentro día tras día, en una comunión con el Cristo resucitado. Padre amado, que tu gracia siga alcanzando hombres y mujeres, más hogares trayéndoles al conocimiento de la verdad de este evangelio, trayéndoles a los pies de Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos que sea para tu honra y para tu gloria. Amén. Permíteme en este día decirte que si tú eres un verdadero creyente, entonces permíteme decirte que te felicito, porque la gracia de Dios ha hecho una gran obra en ti. Y te ha mostrado a Jesús resucitado, libre del poder de la muerte y de la fría tumba. Que el resto de esta semana sea una hermosa vivencia en el caminar, en una relación personal con Dios. Dios te guarde. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares. Y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11 y media AM.